Hola, bienvenidos a nuestro canal O Dulce Hogar. Te voy a compartir esta sabrosa receta de calabacita rellena con tocino y queso crema. En pantalla te dejo los ingredientes para que tomes nota de cada uno de ellos, en los cuales prepararemos también una sabrosa salsa que le dará un rico sabor a esta preparación. Lavamos muy bien nuestra verdura que vamos a utilizar. Cortamos los extremos de nuestra calabaza y vamos a hacer cortes no muy gruesos en rodajas nuestra calabaza. Miren, no está muy grueso y vamos a cortarlos esas rodajas, no todo completamente, sino a la mitad o un poquito más de la mitad, a manera de que no se abra totalmente nuestra calabaza. Miren, aquí le doy una muestra y así vamos a cortarlas todas las calabazas. ¿Por qué la hacemos de esta manera? Porque ahí es donde vamos a meter el relleno de la preparación del queso crema con tocino. Ya cuando terminamos, preparamos una vasija con agua caliente. Cuando ya esté caliente, agregamos la sal al gusto y ponemos nuestras rodajas de calabaza para cocinar por 10 minutos solamente. Ya pasado esos 10 minutos, ahora sí, vamos a sacar nuestra calabaza y la vamos a dejar enfriar. Mientras dejamos enfriar nuestra calabaza, vamos a preparar nuestro tocino. Tú puedes agregar la cantidad de tocino que quieras. Yo ahí en pantalla te dejé solamente lo que utilicé, pero esa decisión de cada uno. Cortamos en trozos pequeños nuestro tocino y ponemos un sartén para empezarlo a dorar muy bien. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, toques la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un video nuevo. Ya dorado muy bien nuestro tocino, lo dejamos enfriar un poco mientras vamos a cremar nuestro queso crema. Está a temperatura ambiente. Ahora sí, con un tenedor lo suavizamos y ya frío nuestro tocino, lo vamos a incorporar a nuestro queso crema. No se lo voy a agregar caliente para que no se deshaga el queso. Ahora sí, incorporamos muy bien. Vamos a tomar nuestra calabaza. Recuerden que no están abiertas totalmente. Las rellenamos y no se nos van a partir ni se van a deshacer porque solamente están precocidas, no las cocimos totalmente. Miren nada más. Tienen un sabroso sabor con este tocino y este queso crema. Ahora sí, ya rellenas todas totalmente, vamos a preparar el huevo batido. Separamos las yemas de las claras, 3 huevos son los que utilicé y vamos a batir a punto de turrón. Pasado unos minutitos, ya tenemos aquí preparado el batido de huevo a punto de turrón y vamos a agregar las 3 yemas con un poquito de sal y pimienta al gusto. Batimos nuevamente unos minutitos y agregamos la cucharada de harina. Batimos perfectamente bien. Y ahora sí, ya que está batido muy bien este huevo, todo bien incorporado, preparamos un sartén con aceite suficiente para llevar a dorar nuestras calabacitas con huevo. Ahora sí, vamos pasando cada una de ellas con nuestras manos muy limpias. A mí se me hace más fácil así con la mano que con una cuchara, batallo más. Entonces, lampreamos muy bien estas calabacitas rellenas. No se le va a salir el relleno, no tenga miedo, prepárelos. Está pero sabrosa esta preparación y fácil de hacer. Miren nada más. Doramos por ambos lados, que queden perfectamente bien doraditas y vamos a pasarlas por un escurridor o con papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Así vamos a hacer con cada una de las calabazas hasta terminar. La cantidad de huevo que utilicé fue perfecto para la cantidad de calabazas que utilicé. Miren nada más,
Está fácil de realizar. Ahora sí, vamos a pasar a preparar nuestra salsa. En nuestra licuadora vamos a agregar los 4 tomates. Vamos a agregar también el trozo de cebolla. Y de ese trozo de cebolla voy a apartar un poquito porque lo voy a poner a dorar también en el sartén. Aquí dejaré un trozo pequeño y lo cortaré en cuadritos chiquitos. Lo reservo y agregamos los dientes de ajo. Agregué un diente y medio de ajo y la otra mitad la dejé para dorarla con la cebolla. El chile es a su gusto. Yo agregué 3 chiles, 2 serranos y 1 jalapeño. Agregamos aproximadamente 2 tazas de agua y también vamos a agregar un poquito de sal. Molemos perfectamente bien. En un sartén vamos a agregar un poco de aceite y doramos nuestra cebolla un poquito. Agregamos también la mitad de diente de ajo. Doramos muy bien y agregamos la salsa que molimos en nuestra licuadora. En este momento puedes agregar el cuadro de pollo. Movemos un poquito y tapamos para que esté a punto de hervor este caldillo. Ya pasaron unos minutitos, agregamos la pimienta molida y el comino al gusto. Tapamos un momento para que se incorporen los sabores. Ya cuando esté a punto de hervor, vamos a agregar nuestras calabacitas lampreadas con relleno de tocino y queso crema. Las agregamos al caldillo y vamos a dejar a punto de hervor unos minutitos, unos 3 minutitos solamente a que agarre consistencia ese caldillo y se incorporen los sabores. Aquí está preparado ya nuestra receta. Mire, la puede acompañar con frijolitos recién cocidos, con arrocito. Yo en esta ocasión lo voy a acompañar con arroz. Y voy a partir una calabaza, mire nada más, y el relleno allí sigue adentro. Y tiene un sabroso sabor. Vamos a probar. Esto está sabroso, sabroso. Te invito a que las prepares y disfrutes esta sabrosa receta con tu familia. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Saludos sabrosos y bendiciones.